Our nation is overcome with shock, horror and sorrow. This weekend more than 80 people were killed or wounded in two evil attacks. Siempre un temor a donde quiera que uno va? Ya sea a Walmart, al mercado, a una escuela. Donde quiera, ahorita donde quiera y da miedo, la verdad que sí. presunto autor de la masacre cometida en agosto en El Paso, Texas, que fue considerada un ataque terrorista por parte de las autoridades, Patrick Crucius, se declaró este jueves no culpable de los cargos que enfrenta por asesinato capital el más alto dentro de la legislación del estado de Texas. El estadounidense de 21 años está acusado de ser el responsable del ataque más mortífero contra la comunidad hispana en la historia reciente del país, que se saldó con 22 personas muertas y 24 heridas el pasado 3 de agosto. De acuerdo con medios locales, numerosos supervivientes del tiroteo en El Paso y familiares de los asesinados asistieron a la audiencia que fue el primer paso en el caso penal contra el sospechoso. El fiscal del distrito de la ciudad fronteriza de El Paso, Jaime Esparza, ha anunciado que pedirá la pena de muerte para el autor del ataque que ha sido calificado como un caso de terrorismo doméstico. Lucius fue arrestado unos 40 minutos después de que comenzara el tiroteo en una tienda Walmart ubicada en el paso. Según medios locales, la orden de aprehensión del atacante indica que al momento de entregarse, dijo: Soy quien disparó. El presunto agresor condujo casi 10 horas desde la ciudad de Allen hasta El Paso para cometer la matanza en ese supermercado y supuestamente habría publicado poco antes un manifiesto en Internet en el que aseguraba que el ataque era una respuesta a la invasión hispana en Estados Unidos. Según un informe policial, el presunto autor reconoció que una vez que llegó a la tienda, abrió fuego utilizando un fusil de asalto y disparando a múltiples víctimas inocentes. El acusado dijo que su objetivo eran los mexicanos. Se puede leer al final del escrito de la policía local.